obra a través de 6 movimientos. Intenta absorber los efectos sonoros que produce la interacción entre la naturaleza y el hombre en un ámbito cargado de musicalidad natural por la presencia exultante de una multitud de verdes. Los pródigos cursos de agua, un curioso despliegue de aves y otras especies, son capaces por sí solos de ofrecer matices cambiantes de un mundo... Hay dos características fundamentales en la música de Sarva, que es, la primera tiene que ver con la complejidad de su música en relación al ser humano, que para nada es simple, porque es muy fácil hacer una canción y vender. Ahora, meterse, osar, tener la osadía de meterse en la complejidad que es el ser humano, en su pensamiento, en su sentimiento, es realmente sumamente dificultoso. Muy pocos se atreven, más exactamente, y él lo hace sin ningún tipo de concesión. Y la segunda cosa muy importante es que, sin olvidar su origen, su esencia, la tierra, el agua, su pequeña patria, y basándose en los ritmos, en la riqueza rítmica que tiene nuestro país. Esas son las dos características quizás principales, ¿no? Y las definiciones, uno puede decir música contemporánea, música folclórica. Alguna vez alguien dijo que era el Astor Piazzolla de Entre Ríos, y uno puede escuchar un poco algo de Debussy o la gitanería de Béla Bartók, o qué sé yo, las tonalidades de Schoenberg, pero de golpe aparece Liszt. Es decir, para mí, realmente ninguno, es Sarva. Guillermo Sarva, con sus últimas dos obras, marcó un antes y un después en lo que es la música sinfónica orquestal argentina. Su mezcla de estilos lo hace único, es decir, Schoenberg, Piazzolla o Ginastera, pero su forma de encarar el arte sin límites lo lleva a otro nivel de vanguardia, y eso es algo genial y grandioso. Y ojalá que siga haciendo más y más obras. Thank you.